Arratsalde on, kaixo, Lucía, Kaixo, kaixo denoi. denoi. Bueno, ba, ondo, ondo gogokin ja hasteko ze da Go Gasteiz kulturaren lehendabiziko zuzenekoa. Bueno, lehenik eta behin, kaixo guztioi, ni Irene naiz eta Go Gasteiz kultura proiektutik hitz egiten dut. Eta, bueno, ba, gaur gaude Lucía Jaiorekin, Lucía artista da, orain egingo dut aurkezpena ondo, ondo, itxarongo dugu fiskat jendea heltzen den, eta, bueno, ba, berarekin egongo gara hizketan urrengo minututan. Bai. Bueno, ba, esan bezala, Go Gasteiz kultura, udaletik bultzatutako proiektua da, Gasteizko udaletik, kultura sailetik konkretuki, eta bueno, ba, webgunean, gasteizkultura.org webgunean, eduki ezberdinak aurkituko dituzue. Elkarrizketak, erreportaiak, beti bertako artista eta kulturan lan egiten duten pertsonei. Eta orain, hasiko gara, elkarrizketa hauek egiten hilero bat artista gazteei. Eta, bueno, ba, gaur Luziarekin gaude. Así que, Lucía, Bera. 1989an jaioa Gasteizen, ez da? Bai, Bai. hori da, gazteiztarra. Bueno, Euskal Gasteiztarra, Bai. hori da. Bueno, Euskal Herriko Unibertsitatean artean graduatutako artista, eta Erroman ere izan zinen ikasten, ez da? Urte bete, bai. Hori da. Bueno, hainbat lehiaketetan saritua, hala nola, kulturleioa Jóvenes Pintores Aire Zabaleko lehiaketan, eta argazkigintzan saritua ere bai, pintura, argazkigintza, gero hitz egingo dugu honi buruz. Eta, bueno, taldeko erakusketetan parte hartu duzu, esaterako Tresen Raia, Irumarran, Labe Gazte Laborategian, eta Tetra Pak 2023. Hone. Orain justo bukatu berri dena ere hitz Bai. egingo du Atzo. pixkat hori da, hori da. Eta bueno, ba, gaur egun pinturako unibertsitate masterra ari zara egiten amaitzen Bai. eta pintura eta argazkigintzako irakaslea bazara. Bai. Orduan, Lucia. Orain ikasturtea bukatzen ari garela. Estamos terminando ya el año, el curso escolar, y estás en este máster, que es un máster de carácter profesional, es decir, veis, os acercáis a todos aquellos procesos a los que una persona artista tiene que hacer frente. ¿En qué punto estás en el máster y qué aprendizajes te has llevado de estos meses? Bueno, yo el máster en sí, lo que es el curso, lo terminé el año pasado. Hice el curso 2021-2022 y lo que me queda es el trabajo de fin de máster, que se me ha retrasado un poquito, pero bueno, lo termino ahora y bueno, yo creo que es un máster en el que simplemente, bueno, es como está dirigido a pintura, es un máster como simplemente como dirigido a la pintura, entendido como, bueno, la pintura como algo que se puede abarcar desde como muchos lugares. Yo creo que pues es un año en el que pues se intenta abordar como la pintura, pues eso, desde lo profesional, desde el formato, desde metodologías y luego en desarrollar tu proyecto, tu proyecto personal o con, bueno, con un espacio que te ofrecen allí, pues con compañeros y demás, que es para mí lo mejor, o sea, como estar también como con compañeros y demás y pues ahí estamos, terminando todos. Lucía, se suele decir a veces que la universidad suele estar un poco despegada de lo que es el ámbito profesional que viene después. Y no sé en ese aspecto cuál es tu experiencia, si bueno, tanto en el máster como en la carrera, Eso es. has podido pensar cómo ibas a desarrollar después tu trayectoria. O sea, yo creo que es algo que como que nadie sabe, porque también es muy difícil. O sea, puedes como, yo creo que, bueno, en mi caso personal, como que a mí me cuesta mucho como adaptarme como a, pues decir, bueno, pues como que qué salidas tendría esto, como simplemente desde la pintura, porque yo creo que también, pues lo que viene a ser, pues, pues el clásico de exposiciones y demás, como es algo que yo creo que a todos los que nos dedicamos a eso nos viene bien como para desarrollar
nuestro trabajo y demás, pero bueno, de eso tampoco se puede vivir, pero bueno, sí que es cierto que como que se mantiene y como que el hecho de que se hagan convocatorias, que se hagan exposiciones y demás, como sobre todo para gente joven y demás, está como ya de vivir de eso, pues bueno, yo creo que cada una pues se busca lo que puede. Yo creo que en mi caso, que yo doy clases de pintura y de foto, pues no, también estar cerca de eso. O sea, al final yo en esas horas no desarrollo mis trabajos personales, pero sí que tampoco me aleja mucho de lo que a mí me gusta. Y bueno, pues en eso estoy súper agradecida porque, o sea, he trabajado en otras cosas también, pero bueno, poder estar cerca de eso creo que está bien. Y bueno, yo creo que también, pues yo creo que es algo personal porque también podría estar trabajando en un bar si luego yo tengo tiempo para hacer mis cosas y demás. Y luego el tema económico es otra historia, pero está bien porque sigue habiendo convocatorias y demás, que sigue como manteniendo por lo menos las ganas de hacer cosas, que al final pues necesitas un poco de un empujoncillo para hacer cosas. Lucía, trabajas en la pintura, trabajas la fotografía. Sí. He leído por ahí que de la pintura dices que es una manera de producir imágenes con el cuerpo Sí. y que la fotografía la utilizas a modo de archivador. Quería preguntarte primero, ¿cómo fueron las primeras aproximaciones que tuviste a estas dos disciplinas? Sí, vale. Y bueno, ¿qué te aporta una, qué la otra, qué las dos juntas, ¿no? Vale. Así que justo hace poco tuve como que escribir una cosa sobre esto, porque, bueno, a mí escribir, hablar no tanto, pero escribir me cuesta un poco. Y pues bueno, justo estaba pensando también un poco de por qué creo que estoy haciendo ahora mismo lo que estoy haciendo, que bueno, no sabría explicar ahora mismo como concretamente, pero sí como creo que está bien como repasar un poco lo que una ha hecho durante toda su vida, pues para decir por qué estoy tomando yo estas decisiones ahora mismo. Y yo creo que, bueno, por un lado también la pintura, yo en la pintura he estado siempre, o sea, mis padres son pintores, son profesores de pintura, entonces, bueno, es algo que, quiera o no, siempre ha estado muy cerca y yo creo que eso como que me ha hecho como tener como un conocimiento sobre materiales, sobre como resolución de, pues eso, como cosas básicas de lo que viene a ser la pintura. Que yo creo que en el momento en el que empecé la carrera, pues como que es como que ya el misterio mide eso, es el misterio de entender cómo, por ejemplo, se hacía un color, pues no es que se hubiese acabado, pero me empezaron a interesar otras cosas también. Y como ya teniendo pues toda esa vida de haber estado pintando con mi padre, con mi madre, pues por ahí, pues lo que fuese, ¿no? Y yo creo que empecé a entender como la pintura como otra manera de enfrentar como otras problemáticas que no tienen por qué ser como desde el pincel, o sea, como que podría ser enfrentar la fotografía con, por ejemplo, podría ser pues desde la problemática de la pintura, por ejemplo, o sea, como intentar como adaptar esas cosas. Y yo creo que el tema de la fotografía, a día de hoy, yo creo que no he hecho muchas cosas de fotografía, pero sí que es una herramienta que creo que casi todas tenemos como a mano como para poder como reflexionar un poco sobre lo que queremos como prestar atención y a lo que prestamos atención y a lo que recurrimos como visualmente. O sea, yo como no voy a hablar en nombre de todas las que hacemos cosas, pero sí que yo creo que la gente que se dedica como pues al arte visual y plástico, pues recurre mucho de la fotografía como para archivar y demás. Y yo creo que eso luego también puede dar pie a otros proyectos que no sean solo de pintura, sino de todo ese archivo que se genera antes de hacerse otras cosas también, que está muy bien también y es muy interesante. Bueno, aprovechamos para saludar a las personas que se están uniendo y para invitarles a que te lancen alguna pregunta si quieren. Ojo. Hablábamos de pintura, de fotografía. ¿Qué relación tienes con otro tipo de disciplinas artísticas? Porque hablabas decíamos antes, ¿no? De la pintura, de manera de producir imágenes con el cuerpo. Por ejemplo, ¿tienes relación, bueno, qué sé yo, con las artes escénicas, No. con la performance? No sé, ¿te nutres No. de...? No, no, no. O sea, yo, bueno, sí me gustaría, ¿eh? Lo que pasa es que también una necesita su zona de confort y hay como cosas que no, pero cuando hablamos de lo de esto, de lo de producir imágenes con el cuerpo, era también para hacer para mí como una diferencia que, para intentar diferenciar pues lo que suponía pues generar unas imágenes, por ejemplo, con fotografía, que sería para mí una herramienta de pensar.
o sea, como de archivar y pensar, y con la pintura, pues como eso que es como más gestual o como que es más de tocar y de hacer, sí que había como ese híbrido entre pensamiento y acción, que igual con la fotografía, pues yo en mi caso no puedo hacer, pero que bueno, que no es que me guste menos, sino que la pintura me permite eso también de hacer. Y con otras disciplinas, bueno, no sé, es que también cuando digo de pintura y fotografía es porque a nivel formal es como lo más fácil de identificar, pero por ejemplo a día de hoy yo creo que lo que está bastante presente en mí, aparte de eso, puede ser como el tema de instalación, o sea, como más allá de hacer algo, sino el tema de montaje, el tema de ocupar un espacio, pues eso, con lo que sea, ¿no? Ya puede ser con la pintura, con la fotografía o con esto, pero teniendo en cuenta lo instalativo. Luego, más allá pues, de cosas como más de escultura y demás, yo ahí no me puedo meter. Pero me gustaría, ¿eh? Pero me da un poco de... Bueno, hablaremos dentro de unos años y ya nos contarás. Eres del 99, decíamos antes. ¿Te sigues formando? ¿Estás trabajando? ¿Creas obra? La pregunta es, ¿cómo te organizas, ¿no? O sea, pues, ¿qué tiempo, no lo qué sé. Tiempo dedicas a qué, ¿no? Y, yeah. y cuánto influencia una cosa en la otra, ¿no? Claro. O sea, yo creo que más justo este año he tenido bastante suerte porque, bueno, he podido compaginar pues el trabajo con tiempo. Tengo una jefa majísima que me ha dejado como algunas horas como para bajar a Gasteiz y hacer otras cosas. Pero yo creo que... O sea, yo creo que lo principal para mí es el trabajo, dinero. Y como a partir de ahí, como muchas cosas como pueden ser exposiciones y demás de convocatorias, muchos como los tiempos no los pongo yo. Entonces, dentro de lo que yo asumir cuál es mi tiempo libre, digamos, de poder producir y demás, pues es adaptarte a lo que te ofrecen y valorar si puedes hacerlo o no. Y yo como digo que sí a todo, pues al final lo consigo hacer, pero bueno, que no hay, o sea, no, en realidad yo no sé cómo lo hago, pero intento sacar tiempo porque es algo que quiero hacer. O sea, quiero como también dedicar tiempo a eso fuera de lo que es el trabajo como laboral y también pues seguir con mi trabajo como personal, que también, bueno, pues en algún momento se formalizará más y pues no sé, podré hacer otras cosas más adelante también. Bueno, vamos a hablar un poco de la obra y en concreto vamos a hablar ahora de proyectos que pueden visitarse todavía, que ahora mismo, si no me equivoco, hay dos en Gasteiz. Una Gris Grass, que está en Zas, y luego la obra que tienes en la Ferretería Ferreiro, en el marco del festival de In Situ, que acaba el 30. El 30. Entonces, empezamos por el de... Vamos a empezar por este, que acaba antes, por si acaso. Eso es, vale. Entonces, Metalurgia, así se titula, sí, en francés, ¿verdad? ¿Qué decir? ¿Qué decir? A ver, cuéntanos, ¿qué hay en ese lugar, en Ferretería Ferreiro? Explicamos que In Situ Art Festival es un festival que sucede en distintos comercios de Gasteiz. Hay una convocatoria de artistas que quieren intervenir en esos espacios, en los escaparates, y bueno, pues hay un recorrido que todavía puede visitarse, así que en la Ferretería Ferreiro está la obra de Lucía. Cuéntanos, porque es un espacio especial. Es muy especial. Pues como al ser el último proyecto que he hecho, pues es un poco en consecuencia de los dos anteriores. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de este, bien, ¿sabes? Porque a mí esto me lo ofrecieron, nada más hacer la de América, que justo terminaba el lunes, que bueno, las comisarias que lo llevaban esto también, entonces me dijeron, bueno, haz tal, no sé qué, y yo pues como venía ya como haciendo muchas cosas, dije, bueno, pues también lo hago. Y justo pues después de hacer los últimos proyectos, pues empecé a trabajar con el concepto, un poco idea de lo gris, que sería como un poco como un color y también como un concepto, que sería como algo como neutral y algo como muy, muy accesible, como un poco esa idea que me estaba ayudando a trabajar, y empecé a trabajar con materiales grises, simplemente porque eran grises, pues el grafito, la chapa, bueno, todo lo que podría ser gris, como pues aplicarlo un poco a mi trabajo, pues por poner esas lógicas como nuevas en el trabajo, que era pues no voy a usar color, voy a usar gris y todo lo que sea gris. Y justo pues cuando salió esta convocatoria
pues había unos comercios y pues claro, yo creo que la gracia también de lo que era la convocatoria era como adaptarte tú un poco a ese espacio y no tanto como exponer tu trabajo, irte, como tener un poquito en cuenta como lo que ese espacio es, la forma que tiene, lo que tiene el escaparate, el dueño, o sea, como todo eso, pues era, formaba parte de eso. Y cuando me dijeron que estaba Ferreiro, que es pues una ferretería que está en Vitoria toda la vida, pues yo justo estaba haciendo cosas como muy metálicas, como con mucho brillo y demás. Y dije, o sea, dije, esto es perfecto. O sea, como aquí este señor tiene navajas y cuchillos. Y yo pues dije, bueno, pues yo quiero como hacer algo como en relación a eso, aunque sea en apariencia. O sea, como que las cosas que tenéis sean grises y que brillen. Y nada, pues bueno, dentro de todas las complicaciones que hubo en ese trabajo, pues me vino bien para, pues eso, pues al final, pues es lo de siempre, pero son como que muchas veces tú estás haciendo tu trabajo y tú tienes como unas ideas y luego pues, la realidad te pone en medio, pues muchas limitaciones que puede ser no poder utilizar este espacio, esto no funciona, este material no, esto no te dejo hacer, entonces pues en consecuencia de eso, pues tomar otras decisiones que igual no tenías ni en la mente, que justo en este caso es gracioso, pero es una convocatoria que se expone en los escaparates y Emil Deño me dijo que no podía usar su escaparate. Entonces dije, bueno, y le hice unos rodapiés, o sea, como en ningún otro caso haría rodapiés, pero en este caso los hice pues porque no podía hacer otra cosa y me gustó mucho porque yo no hubiese hecho rodapiés en otras circunstancias, seguro. Y muy bien, la verdad, o sea, muy contenta. Bueno, y esto viene, este trabajo en torno al gris tiene que ver también con la exposición que está en Zaas Cultura, que se puede ver hasta el 8 de julio. Gris Grass, que surge todo de una residencia que realizas Eso es. junto a otros artistas, Jesús Ramírez y Sofía Velasco. Y Eso es. entonces, esto es Gaztelagorategia, y luego Zaas os invita a exponer la obra individualmente, ¿no? Eso es. Vale. Eso es. O sea, lo que... No, dime, Sí, dime. adelante. No, No, te sí. iba a preguntar un poco cómo es cómo fue el proceso de trabajo colectivo junto a Jesús y a Sofía en LAVE primero, porque supongo que es un proceso especial, ¿no? Sí, o sea, yo, bueno, estuvo muy guay porque lo que fue una residencia, pues eso, que estuvimos los tres como durante mes y medio, 2 meses, pues trabajando conjuntamente y al final o sea, lo que se buscaba de eso era una exposición colectiva que, bueno, que muchas veces no tiene nada que ver o no mucho que ver con tu trabajo personal porque te tienes que eso, pues adaptar a lo que el resto está haciendo y no es como, o sea, tiene que ser como una expo que sea como un trabajo de tres personas y bueno, pues eso al final tienes que llegar a muchísimos acuerdos. Entonces, bueno, pues yo creo que entre los tres nos entendimos muy bien y pues estuvimos trabajando mucho desde el dibujo, mucho pues eso también desde lo gris, pues eso desde el material y demás. Y nada, o sea, yo creo que eso ¿Tú ya salió les conocías? a Sofía ¿Ya les conocías? sí, a Jesús no. Vale, supongo que también cambia eso cuando tienes que hacer un proceso colectivo, ¿no? Esto es. De encontrarte con un artista con el que no has tenido otro proyecto en común o no No. has coincidido. Eso es. O sea, yo, bueno, a una le conocía, pero nunca había trabajado con ella, entonces también pues era muy nuevo para mí, porque no era, o sea, al final pues de conocer a estar trabajando y tomando decisiones con respecto a una exposición, pues no es algo que haces un día cualquiera como por la calle y yo creo que esa expo pues salió muy bien, o sea, como que nos compenetramos bastante bien y luego en el momento en el que se nos ofreció hacer individual, pues ya entraban ahí otras decisiones que igual a nivel pues eso de instalación, que era lo que a mí me estaba interesando en ese momento, pues cambiaba mucho como las decisiones de tamaños y demás. Y nada, pues yo creo que de lo que salió allí, cada uno pues desarrolló dentro del trabajo colectivo un trabajillo personal y como poder hacer la individual yo creo que nos ayudó mucho pues eso, a darle más forma como a lo que empezaba a ser algo propio también. O sea, que venía ya de antes como algo propio, se contagió un poco de los demás y luego pues volvió a ser propio después de eso. Y no sé, o sea, de esa expo no sé qué decir, pero
Esa sí que Bueno, ya tiene. hemos hablado un poco del gris, de Eso. por qué el gris, ¿no? De tu interés por el gris. Eso Si es. quieres añadir algo más, y si no, pasamos a la que se acaba de terminar, Sí. que es la de You'll Never Guess, que se acaba de cerrar en la Sala Amárica, ha estado allí. ¿Y qué te ha pasado con los pantalones en este proyecto? Porque el pantalón es el sujeto, El ¿no? sujeto, En total. torno al cual se... Vale. Sí. Cuéntanos. Pues, bueno, me hace gracia porque el tema del pantalón es un sujeto que me ha ido persiguiendo durante muchísimos años. He intentado escaparme y cuando hice me ofrecieron hacerlo de Sala Amárica y así, dije, es mi momento de cerrar esta etapa. Y yo creo que he abierto una nueva con los pantalones otra vez, pero bueno, me apetecía hacer algo desde la fotografía, pues con los pantalones otra vez, porque ya había hecho otras cosas con pantalones. Y bueno, con este proyecto también, como al ser colectivo, pues también tiene pues eso de que las decisiones tienen que ser, en este caso no era una conjunta, sino las cuatro personas que estábamos exponiendo allí iba a desarrollar su proyecto personal, pero intentamos como llegar como una especie de temas centrales o así como para que la expo tuviese un poco de sentido visual o como algo que una un poquito como todos los trabajos, aunque sean independientes en sí mismos. Porque Y quizá, Lucía, explicamos que es una exposición que sucede en el marco de Tetra Pak 2023. Tetra Pak es un proceso creativo colectivo y posteriormente se exponen en la Sala Amárica los trabajos de las personas ganadoras en el certamen de Gazteklik Klak. eso es, Por dar eso un poco es, de contexto eso es, a la sí, que exposición. yo estoy dando cosas por hecho y no. No, no, yo también, así que bueno, pero vamos en el diálogo sobre la marcha, o sea que no te Eso es. preocupes. Y, o sea, mi pregunta es, has dicho, los pantalones me perseguían desde hace tiempo. Sí. ¿Qué esa idea te persiga? Es decir, que te da curiosidad, te... Yo creo que es algo como que tiene que ver mucho con algo que, o sea, como de, o sea, yo trabajo mucho desde la ironía, o sea, como desde el humor un poco, o sea, las decisiones que tomo me hacen muchísima gracia, o sea, es como que, o sea, considero que soy seria en mi trabajo, pero para mí es súper importante como reírme muchísimo con todo lo que estoy haciendo. Y yo, o sea, no tengo ni idea, ¿eh? El tema de los pantalones, me encantaría responderlo, pero yo creo que es como, pues no sé, como algo que se te repite y yo creo que como me parece algo tan, o sea, como a nivel formal, como algo tan simple y como tan conocido que me parece como que se puede como, o sea, como se puede transformar y trabajar mucho desde esa forma, que podría ser simplemente un triángulo, pero como ya cuando tiene, bueno, para mí cuando ya tiene como esa connotación, como ese ya en sí mismo tiene como su valor y su connotación y su significado, o sea, como pues un pantalón que a mí me libera mucho de trabajar desde lo discursivo y como yo trabajo mucho desde lo visual y lo plástico, pues, pues eso que me preguntan y como, ¿qué me quieres contar con esto? Y yo, pues, nada, o sea, como... Claro, esto te iba a preguntar también. Se suele decir que la obra no está completa hasta que no se encuentra con la persona espectadora, ¿no? Eso es. Entonces, no sé cuál es tu visión al respecto. No sé si consideras que tu obra está completa ya cuando está en tus manos, ¿no? Cuando es finalizada en tus manos, o crees que hay efectivamente un complementar desde la persona que va a verla. Pues a mí me parece una pregunta como muy guay porque, o sea, tampoco sé responderla como con mucha certeza, pero, o sea, yo creo que en el momento, o por lo menos como yo, como me relaciono con mis cosas, yo creo que en el momento en el que hago algo y se materializa, o sea, como ya a nivel material, o sea, como que creo que ya existe, o sea, y como que yo llego a un momento en el que siento que yo no me hago responsable de eso. Entonces yo creo que sí se activa como en cuanto la gente se pone en contacto, pero porque creo que como que creo que en sí mismo las cosas como que están y que como para mí la clave como de acercarte a las cosas como pues debería ser un poco desinteresadamente, o sea, como sin que yo no esté ahí y que eso pueda seguir existiendo sin tener como que yo, como ser un poco la madre de eso que está ahí. O sea, como que independientemente tenga
sus discursos, o no, o su discurso, lo que sea, como que eso ya una vez está en el mundo o están expuesto, pues está como otra cosa que puedes mirar y ya está. O sea, que creo que sí, o sea, no creo como que ese sea como el sentido absoluto, pero sí que activa otras cosas que yo no puedo dar, porque yo lo he hecho, entonces, creo. Claro, porque no suele, bueno, esto es según también gustos, me iba a decir, no suele gustar, pero es, sí, depende también la persona, pero hay personas a las que les gusta que les hablen de la obra, sí, que ha querido, sí, decir, sí, el artista, y sucede especialmente con la creación contemporánea que hay muchas veces en las que esa respuesta no acaba de llegar. Y hay personas que precisamente por eso se sienten lejos de, claro, de este tipo de obras, ¿no? Que, sí, de obras contemporáneas. ¿Cuál es tu percepción? Evidentemente no vamos a no tenemos respuestas absolutas, como decías, pero quizá te pregunto por tu entorno, ¿no? Porque supongo, sí, que tú en tu entorno tienes a compañeros, compañeras que también se dedican al arte, a la creación, pero habrá personas que no proceden de, claro, de ahí, ¿no? Y ¿qué sientes tú cuando les observas observar tu obra, cuando te hacen preguntas, cuando incluso se quedan, bueno, un poco diciendo, bueno, yo qué, ¿no? ¿Qué hago con esta obra? No acabo, sí, de entenderla. Un poco, ¿cuáles son tus sensaciones al respecto? O sea, a mí me parece como súper bonito también, ¿eh? Porque también creo, o sea, como esto es como, yo qué sé, por ejemplo, si hay gente que estudia filosofía y se pone a hablar de filosofía, pero yo no estudio filosofía, pues yo puedo llegar con las herramientas que tengo. Pero creo que justo es algo que como llegar a las cosas como con las herramientas que tienes, pues yo qué sé, no soy bióloga, pero puedo como acercarme a ver documentales de animales y percibirlos como me dé la gana un poco, ¿no? Y creo como que esa libertad existe. Sí que creo que como un, o sea, creo que sí que hay como una cultura de como que vaya acompañado un discurso, que era como esta idea de no asumir que las cosas pueden no entenderse y ya está. O sea, que creo que es una frustración que tenemos todo el mundo. Y, o sea, yo creo que es para la gente, por ejemplo, yo que sé, viene mi abuela a ver lo que hago y yo creo que agradece mucho como que yo le hable de lo que hago, pero siempre y cuando, o sea, yo no creo que tiene que ver con no querer hablar, sino que poder hablar de tu trabajo, pero como que no tenga, para mí, en mi caso, como que no tenga que estar constantemente sujeto a un discurso y que sin ese discurso no sea absolutamente nada. O sea, yo creo que es un poquito eso. O sea, vale. O sea, creo que es algo cultural, ¿eh? O sea, creo que y que yo también como que creo que entro en eso del querer entender y demás, pero no, pero creo que lo bonito de eso puede ser como pues el pues la manera desinteresada en la que te puedes acercar a todo eso. Que es, creo que es una cosa que una vez, yo que sé, por ejemplo, en mi caso de haber estudiado la carrera, pues es una cosa también aprendida esa, o sea, no es algo que yo tenga como propiamente, sino que es algo que se aprende también, como aprender a mirar las cosas y asumir que puedes no entenderlas y ya está, irte a tu casa como y ya está. O sea, creo que eso está muy bien también. Hay un tipo de público que, por ejemplo, podrían ser tus alumnos y alumnas de clases. No sé qué tipo de perfiles tienes en tus clases de pintura, pues, por ejemplo, y de fotografía. Claro, yo, o sea, tengo niños desde 2 años hasta la muerte. O sea, quiero decir que hay días que, pues lo que igual es un grupo de niños de 3 años, pues hay veces que es mucho más agradecido porque es eso, pues no esperan cosas, o sea, no esperan constantemente como un resultado, no esperan, esperan como estar y hacer y divertirse muchísimo. Y luego pues ya cuando son más adolescentes sí que ven cosas que les gustan y quieren como llegar a esas cosas y me parece como que es perfecto, o sea, como que creo que también hay que, o sea, creo que es súper necesario como pasar por eso también y como, y si quieres mantenerse en eso también, pero como si quieres como aprender a hacer retratos, pues vamos a hacer retratos, o que si, yo qué sé, pues gente más mayor, pues igual quieres simplemente ir un martes a la tarde a pintar y echar la tarde y que no le digas nada y disfrutar de eso y ya está.
O sea, creo que tiene que ver un poco con... Cada uno también creo que pone como sus intereses. O sea, igual alguien quiere técnicas concretas y hay gente que quiere estar tranquila y no quiere aprender nada. ¿Y a ti te ha nacido de una manera natural el espíritu docente? Porque es diferente saber de una cosa y ser capaz de transmitirla, ¿no? Es un ejercicio diferente. A mí me parece un poco difícil, ¿eh? O sea, yo no sé si valgo del todo, pero también mis padres, como son profesores de pintura y yo desde pequeña he estado allí, pues, viendo cómo dan clases y luego yo dándolas también, pues, es algo que no me resulta difícil en cuanto a, pues, eso, es algo que he visto durante toda mi vida y pues, también hago un poco lo que he visto de mis padres de toda la vida. También creo que existe como esa libertad de, como, o sea, yo ahora estoy interesada en esto y creo que este ejercicio puede ser interesante y como hacer ese ejercicio de ver, pues para un grupo de 4 años que puede ser interesante, que igual para uno de 8 no. Pero no sé si es, o sea, es algo que yo disfruto mucho, muchísimo, porque además pues, trabajar con gente, pues estar en contacto con la pintura y demás, creo que está súper bien. Pero, o sea, yo, o sea, no sé si es vocacional, pero es algo como que ha estado cerca de mí siempre y pues es conocido. Y una lo conocido, pues está a gusto. Lucía, como artista, ¿te preocupa la presencia que las artes y la cultura tienen en la vida de las personas? Es decir, ¿te preocupa que no tengan la suficiente presencia, que no estén lo suficientemente protegidas en ámbitos tan importantes como, por ejemplo, la educación, que pueda no ser un algo que forme parte del día a día de algunas personas? ¿Te inquieta esto? Yo creo que no, o sea, porque yo creo que al final, a pesar de que, yo qué sé, alguien no, o sea, creo que es algo como que tiene que ver con la atención y con el interés. O sea, no creo que sea tanto de producir, porque yo creo que hay muchas maneras de acercarte a eso, que no tiene por qué ser aprendiendo a dibujar, que igual puede ser que te guste mucho el cine y como disfrutar de eso. Creo que tiene mucho que ver con las dinámicas de producir también y que, o sea, sí que creo que, bueno, como hay un, esto bueno, es como igual un poco polémico, pero yo creo que también como hay una diferencia para mí muy grande en lo que supone la práctica artística o lo que es acercarse como al arte o como el interés en eso y luego el mercado del arte, que es como otra cosa que mueve otras cosas y que muchas veces se desvirtúa mucho lo que es trabajar para eso y sobre todo para la gente joven, que muchas veces caemos en, bueno, necesito dinero y te pones a hacer como cosas y tal, pero luego una también se reconoce mucho cuando trabaja tranquila y trabaja de otra manera cuando no se espera como algo concreto de tu trabajo, como a nivel ya del mercado, o sea, como que ya no es como un producto, sino que es un resultado de un proceso y de unos trabajos y de tiempo y de muchas otras cosas. No sé si he respondido a la pregunta. Bueno, sí, ha respondido. Vamos a hablar un poco de Gasteiz, porque tú... El móvil, que se va a apagar. Ah, claro, importante, sí. Mientras te la voy lanzando. Gasteiz como lugar que cuida a las personas jóvenes que están iniciándose en una trayectoria profesional artística. Sí. Bueno, tú te has movido en otros lugares también. Seguro que tienes relación con personas que están en otras ciudades, en otros países. ¿Cómo sientes tú, Vitoria, en este aspecto? Pues, o sea, yo, bueno, hasta ahora que yo en sí en Vitoria tampoco había hecho muchas cosas. O sea, pues eso, pues he vivido en Vitoria, he trabajado en Vitoria, pero lo que es como a nivel artístico, como pues exposiciones, convocatorias, como también un círculo donde se mueva gente que haga cosas, que tampoco tiene que ser necesariamente un, pues eso, pues todo el tiempo como convocatorias y demás, pero sí que es cierto que no hay muchas cosas, no hay muchas cosas, también Vitoria es pequeña, pero, o sea, que creo que yo personalmente diría que estaría bien como promover un poquito algunas otras cosas, aunque sea como espacios de trabajo, por ejemplo, la AVE cuando estuvimos haciendo lo de Tres en Raya, el hecho de que ya no solo era como la oportunidad, digamos, de hacer una exposición colectiva, era una cesión de espacio, que eso anima mucho también a trabajar, porque muchas veces dicen, vale, pues tienes una expo, pues que si no tienes un estudio en Vitoria, pues trabajas como puedes. O... Claro,
No, No porque sé. antes te preguntaba, ¿no? Cuando te decía, bueno, te formas, trabajas, creas, claro, pero ¿dónde, no? ¿En qué espacio? Y además tú que necesitas de materiales, o sea, que eres un artista que efectivamente el espacio no es precisamente el ordenador, sino que... Claro, que eso es un problema, porque yo siempre he dicho, es que yo preferiría trabajar vídeo y llevar todo en un pendrive y no tener que pagarme un estudio, por ejemplo, ¿no? Pero no es el caso y las cosas ocupan muchísimo y también pues depende, pues si pues la gente que pinta, yo por ejemplo necesito como mucho espacio, mucha luz, muchos materiales, como bueno, dentro de lo que puedo, ¿no? O sea, que tampoco puedo como exigir mucho, pero sí, o sea, el espacio es un problema. Es un problema. Y si no tienes un espacio para trabajar y lo necesitas, no puedes trabajar prácticamente. Te voy a hacer una pregunta que igual esto es como cuando te dicen, cuéntame una anécdota, no te voy a preguntar por anécdotas, ¿eh? Te voy a preguntar por proyectos que conozcas Sí. en otros lugares que te parezcan inspiradores porque precisamente protegen al artista y le facilitan su desarrollo. ¿Te viene así alguno a la mente? Pues tendría que pensarlo, o sea, porque en Bilbao, yo vivo en Bilbao y en Bilbao sí que, bueno, creo que hay más constancia, también hay mucha más gente, como mucho más movimiento de gente que se dedica a esto. Y pues así venirme no me viene, pero o sea, yo creo que sobre todo es eso, como pues o hay ayudas económicas, hay cesiones de espacio, pues aunque sea como está Bilbo Arte, por ejemplo, que yo creo que bueno, sí, Bilbo Arte es como una convocatoria que se lanza todos los años como para artistas emergentes. Y pues se cede un espacio, se da una ayuda económica y pues al final pues te da pie como para poder producir un poco tu proyecto personal y a partir de ahí pues tomar, pues moverte más, pedir más convocatorias, pues no sé, es un mundo de becas y convocatorias también. Sí, bueno, se trata de hacer un entorno que una cosa lleve a la otra, ¿no? Y Eso es. que bueno, que en una convocatoria igual encuentres un apoyo para otra cosa, en un espacio para trabajar, es decir, Eso es. que todo se retroalimente, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando poquito a poco, pero como se está sumando gente, Vale. pues igual si te quieren lanzar alguna pregunta también. Hemos hablado de los proyectos que ahora mismo pueden verse, de Lucía, en Zas Cultura hasta el 8 de julio, en In Situ Art Festival en la Ferretería Ferreiro hasta el 30 de junio. Y ahora viene el verano, Lucía, y el año que viene, ¿cómo se presenta la cosa? No sé. ¿Cuánto te mueves en la incertidumbre y cuántas cosas Mucho, tienes ya como apuntadas en el muchísimo. calendario? Pues, o sea, certezas no tengo ninguna. O sea, sí mi trabajo, pero pues de cara a producir y demás, lo que tengo más presente es la defensa del trabajo de Cinemaster, que lo tengo en septiembre. Y luego, pues, yo he lanzado unas becas y a esperar a que me digan. Y si no me dicen nada, pues a seguir produciendo y ya está. Y en algún otro momento, pues, bueno, pues yo creo que la clave es como seguir haciendo cosas, porque una vez paras es muy difícil como volver como con ganas. Entonces yo creo que es como mantenerse un poco haciendo cosas y luego las cosas van saliendo, creo. Muy bien. Bueno, estamos viendo que se está uniendo alguien. No sé si Sara, que ha salido, porque Sara Verasaluce había hecho una petición para entrar, pero ahora ha salido, no estaría escuchando. Igual el botón se ha dado solo. Entre. Bueno, pues que entre, claro, que entre quien quiera y así pues establecemos un diálogo. Aunque ya estábamos terminando, Lucía, ¿cuánto esto suele darme también curiosidad cuando os preguntamos a los artistas para hablar de? Dice Sara, error mío. No pasa nada, Hola, Sara. Lo Sara. importante es que estés ahí.
Como cuando os preguntamos, bueno, pues sobre vuestra obra, además así en un formato en el que no estamos viendo en pantalla, no estamos viendo la obra, ¿cómo de difícil te resulta? ¿Te he puesto en un brete o más o menos No, no, súper bien? bien. Qué va, qué va. O sea, además, es que a mí como, precisamente como todo lo, o sea, eso, como hablar de lo que estoy haciendo, o sea, no es algo que me cueste, pero me pone mucho más en tensión porque yo creo que siento la presión de que tengo que decir como certezas y cosas que, pues a veces no tengo, o sea, como sí, como cosas como a nivel personal, pero no, como hacia el mundo me cuesta un poco más, pero bueno, ya iré Bueno, como... pues nada, esto, nada, no se trata de dar certezas, sino de hablar de lo que Eso. una ve en el momento y luego eso puede variar, y menos mal, y menos Eso mal. es. Bueno, pues Lucía, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Gasteiz Cultura. Nos hemos estrenado contigo en este nuevo apartado que repetiremos cada mes con artistas y personas que se dedican a la cultura de Gasteiz, y siempre intentando que sean personas jóvenes para que nos vayáis dando vuestros puntos de vista y nos habléis también de cómo es la cosa, ¿no? En esos primeros años de trayectoria. Así que nada, Lucía, pues mucha suerte con el trabajo de fin de máster. Gracias. Y nada, te seguimos la pista, ¿vale? Vale, es que ricasco. Venga, Suey, gracias a todas las personas que se han conectado por estar ahí y hasta la siguiente, os avisaremos. Agur. Bueno.